nuestro equipo de acrobacia y demás. Muy bien, señor. Ahí está. Y también quiero que sepa... No, ¿qué plata? ¿De qué? No hay plata. Este segmento es de pura gente pobre. Ahora, vamos a hacer... Párame la música de Yoki. Vamos a hacer... Ahí está el casco de Franklin. Vamos a hacer una introducción al estilo vernacular. Por favor, adelante, señor Pocho. Señor Pocho, demostrando su talento. Aquí hay talento en el frenteado. Excelente, muy bien. Vamos a iniciar rápidamente con las informaciones, damas y caballeros. Muchas gracias a todos aquellos que nos escriben en las redes sociales de Calle 7 Panamá. Y vamos a iniciar de inmediato. Quiero que sepan que estamos patrocinados en el día de hoy. Quiero que sepan que esto es gracias a la gente de Ramiro Rayita Abajo OFC. Es el fan club. Saludo para la muchacha Isa que se encuentra por acá junto con nosotros. Y además nos manda a hacer nuestro suéter. Ahí está, bien chévere, mire. A ver, el primer frenteado, señor Daniel. Rapidito, venga por acá. Venga por acá, señor Daniel. Adelante, rápido. Primer frenteado, rapidito. Esto es breve. Señor Daniel, señor Daniel, ¿qué dice en el suéter? Mire. ¿Qué dice en el suéter? Ah. ¿Pero cómo que se le quiere se lo diga en inglés o en español? Léalo primero en inglés. ¿Por qué quiere hacer que yo pueda? No, nada. Es un tema. Keep calm and smile on. Smile. Smile on frente a C7PA. Muy bien, ¿qué significa eso? Mantén la calma y sonríe. ¡Muy bien! ¡Ahí está! ¡Excelente! El tricampeón de Calle 7. Todo un bilingüe por acá. Y vamos a empezar rápidamente con las informaciones. Adelante, producción. Y la primera persona en el banquillo de los acusados será Darlene. Buenas tardes, Ramiro. Ya que hoy es miércoles de Frenteado, quiero saber y que le preguntes a Darlene por qué le tiene miedo a las nominaciones. Este es el único frenteado que vamos a hacer en el día de hoy que tiene que ver con contenido que no sea amoroso. Darling, se ha hecho esta pregunta en las redes sociales. ¿Qué pasa? ¿Usted le tiene miedo a las nominaciones? ¿Y por qué es la percepción, piensa usted, de la gente en ese sentido? Bueno, la verdad no es que le tenga miedo, sino que sí me pongo como algo nerviosa cuando hay una nominación, porque soy una muchacha muy nerviosa, la verdad. Pero no es que le tenga miedo, siempre... ¿Entra el nervio? No. No, me refiero a la competencia. ¿No? Pero bueno, sí, la verdad no es que le tenga miedo, ni tampoco le tengo miedo a nadie. Aquí, como Daniel dijo antes, aquí no, ningún rival es... O sea, tú te pones, tú mismo eres tu rival, y esto es lo que vengo esta temporada. No es que le tenga miedo, sino que... ¿No me escuchas, Daniel? ¿Quieres escucharme? Bueno, sí, la verdad... Qué nerviosa, pues. Sí, la verdad, soy muy nerviosa. Es más, cuando es nominación propia y yo le pido a mi equipo que me nominen, hasta mi cara es así que... ¿Asustada? Sí, sí, porque no sé. O sea, soy muy nerviosa y como que expreso que estoy nerviosa y como que no quisiera ir a nominación, pero en realidad sí quiero ir a nominación porque yo dije la semana pasada, yo quería nominación, se lo dije a mi equipo, que si era propia yo iba a nominación, pero lastimosamente no fue propia. Y bueno, si me toca esta semana, iré yo también si es propia o que el equipo rojo me nomine. Porque ya me toca, la verdad. Bueno, y ya deje de parquear con Alejo. Entendimos entonces que usted se pone nervioso. ¿Pero por qué no me deja hablar? Usted habla mucho, parece prima hermana de ese señor. Pero entonces, ¿para qué me invitas aquí si estamos con... No, está muy bien, pero ya sabemos, parece hermana de Dr. Fit. Muy bien, ahí está Darlene, se pone nerviosa. Fuerte el aplauso para la primera competidora que pasa. Y bueno, como ustedes lo pidieron y me tienen aburrido con su tema de amor, que si este anda con otro, qué pereza me da. Tremenda. Pero bueno, ustedes también forman parte del frente a ustedes. Mandan, así que producción, adelante con el primer frenteado. Dice por acá, Ramiro, buena, hola, a mi equipo rojo, mi pregunta es si Anet Pirapal y Alexis tienen algo o solo una amistad. ¡Uy! Alexis, Anet, al banquillo de los acusados, quiero que sepan y que entiendan, muchachos, que la persona que escribió ese frenteado está resfriada porque escribió Pirapal.
Anet Virabal, es que está un poco enfermo de galandiz. Yo también estoy aquí, entonces yo me llamo Anet Virabal. Anet Virabal, ajá. Cuénteme, Virabal, ¿usted tiene algo con el señor Alexis? Alexis, ¿usted tiene algo con la señorita Anet? Que lo responda ella. ¡Ras! Yo tengo todo. ¿Cómo? Todo. ¿Con quién? Con Alexis. ¿Lo tienes todo? He's my lover. ¿Sí? Tu secret lover. My lover. Pregúntale a Daniel qué es lover. Daniel, ¿qué es lover? Tradúzcame. Oiga, dice que esté mucho perico para esa papaya. ¿Pero qué es lover, Daniel? Lover, ¿qué significa lover? Amantes, ¿qué amor de qué? Montañero. Bien, ahora, ¿algo que decir, Alexis? Bueno, respondiendo a lo que dijo el señor Daniel, hay una razón específica por la cual a mí me dicen the best in Panama. Así que, por favor, más respeto. Marco puede objetar lo contrario. Bien, Anet, entonces, ¿sí o no? Lo que Alexis quiera. ¿Usted, Alexis, qué quiere? Una hermosa, larga y duradera amistad, señoras y señores. ¡Ya basta! Anet Virabal y yo, Anet Virabal y yo somos amigos. Punto final. Ahora me niegas, ¿verdad? Ahora me niegas. ¡Oiga! Ahora lo niegas. ¿Qué pasó? En mi cara. No más fotos. Ya, sacaron. Ok, muy bien. ¡Ahí está! Ha quedado todo claro en este momento, entonces, damas y caballeros, porque Anet y Alexis son amigos, damas y caballeros. Viene, vamos en este momento con el siguiente frenteado. Adelante, producciones. ¡Mane rápido, que se está acabando el tiempo! ¡Sebastián! ¡Ey, pero esta producción es mala, te digo! ¡Ey, despierte! Están buscando, mentira. Ya viene, ya viene. Ahí viene, viene, viene. Ah, delante. No, ese, ese sí. Ahora sí, están allá, tienen un enredo allá en el tema de transmisión. Dile para acá. Hola, Ramiro. Hoy es frente a OCTPA y quiero preguntar si hay algo entre Juaco y Lisset. ¿Pasa algo? Porque hay una foto en la cual Sara y Mark están juntos y ellos también queremos saber. Y mire, Enrique está solito, pobrecito. A ver. La profe, profe, venga por acá. Profe, yo le voy a decir la misma verdad lo que está pasando. Siéntese. Profe, primero que todo, la pregunta es sencilla. Edwin, Juaco, Andrés, la vinculan con todo el mundo. Profe, ¿qué está pasando? Bueno, en realidad la gente se pone a hacer parejas a lo loco. En verdad no entiendo por qué, pero... no ando con ninguno de los dos, simplemente son mis amigos, son mis compañeros y los quiero mucho. A veces también la gente confunde el cariño con otra cosa, pero en realidad no hay nada con ninguno de ellos. Ahora, Juaco, ¿usted qué tiene que opinar sobre una joven simpática como la niña Lisset? No, primero que todo, qué guapa viniste hoy, por si acaso. Vino muy guapa hoy. No, sí, somos amigos. Por ahora, ¿no? No, nos llevamos muy bien y sí, hay un relajo entre ella y yo de la señal que mucha gente comenta qué significa, algo entre ella y yo, pero no, somos buenos amigos y todo bien. No veo al señor Edwin por allá molesto y bravo rapidito, Edwin, porque tenemos que continuar con mucha más de la información acá de Frenteado. Edwin, ¿qué está pasando por acá? Edwin, ¿hay algo? No, que me viene a poner aquí cerquita mirando la pared, que siga hablando y que niegue, ¿no? ¡Que niegue! ¡Y que niegue! Oiga, si usted dice que la joven está negando algo, adivine qué, señor Edwin, señor Juaco, señorita Lisset. Hay un tema importante que se ha dado aquí en Guillecete, que yo creo que ustedes, que quizás no estuvieron pendientes, tienen que ver. Producción, adelante. Hombre, que voy a pelar con Ignacio. No, no le voy a decir nada. Vete que acabamos la suerte. Muy bien, ahí está el señor Claudio, personaje. El sonido para las personas que no pudieron escuchar fue el siguiente. Este casco me trae mala suerte. ¿Usted qué cree que quiso decir el señor Claudio? ¿Sabe qué? Mejor que pase el desgraciado Claudio. ¡No! ¡Adelante! ¡Está aquí! El señor Claudio Hawkins. Señor Claudio, ¿cuál es el tema con el casco? ¿Cuál es el relajo con la profe? ¿Qué está sucediendo? Usted, un personaje clásico de Calle 7 Panamá, ¿por qué el casco? Da mala suerte, Claudio. No, que...
¿Qué te puedo decir? La verdad que... ¿Por qué me llamaron? ¿Por el casco? ¿Por el casco y por su comentario? Porque realmente es un tema importantísimo. No, yo vi que por... Vinculado a la profe con varios competidores Calle 7, entonces queremos saber la verdad. Estamos investigando al fondo del asunto. Yo venía pensando un apodito para ti, nuevo. Sí. ¿Cuál? Coqueta C7PA. ¿Cómo? Ha jugado con los sentimientos de los competidores. Eso es falso. Con nadie. ¿Qué tiene que decir? El casco no hace el competidor. El competidor hace el casco. ¡Epa! ¿Algo más que agregar, señor Claudio Hockey? Ese comentario lo vi yo en una foto por ahí en Instagram, pero... Pero ahora te lo digo de frente. Ustedes están viendo, miren esta carita, cómo coquetea. Esa soy yo. A veces confunden esto con otra cosa, pero esa soy yo. Bueno, yo lo único que puedo decir es que ese tipo de peleitas no se dieron con los otros dos competidores. Dicho esto, tenemos que pasar con el profe Escobar, que tiene cosas serias en el noticiero estelar de Telemetro Reporta. Adelante, profe.